El embajador de Estados Unidos en Siria atacado por manifestantes progubernamentales. El diplomático Robert Ford se vio acorralado por los manifestantes en la oficina del abogado de la oposición siria, Hassan Abdelazim. Los atacantes tiraron piedras, huevos y tomates. Varios vehículos de la embajada quedaron dañados. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, fue terminante. Esto refleja la intolerancia del régimen y sus seguidores y es profundamente rechazable en tanto que el régimen de Assad sigue la campaña de violencia contra su propio pueblo. Manifestantes favorables a Bashar al-Assad continuaron coreando consignas delante del despacho del abogado que visitó el embajador estadounidense. En los últimos dos días, la oposición siria ha denunciado al menos 47 muertos, 27 de ellos en la localidad de Al-Rashan, donde un gran número de soldados ha desertado.